Esto es sal rosa del Himalaya. Puede parecer bonita, pero una pizca de este precioso mineral te costará mucho. Y 100 gramos de sal rosa del Himalaya pueden llegar a costar hasta 20 veces más el precio de la sal de mesa que usarás en toda tu vida. La sal rosa del Himalaya, un producto desconocido hasta hace unos pocos años, se encuentra ahora en todas las tiendas de alimentación y parece imprescindible en las cocinas. Esta sal se obtiene de una mina de sal que se encuentra en Pakistán. Se presenta al consumidor en forma de cristales de color rosado para ser molidos en el momento previo de ser utilizada o consumida. Pero, ¿por qué es más cara que la sal común? ¿Qué hace tan especial la sal del Himalaya? Por su apariencia, está claro que hay algo extra en la sal del Himalaya que no se encuentra en otras sales que provienen del mar. Entonces, ¿de dónde viene este tono rosa-naranja? ¿Tiene algún beneficio para la salud? En este video, visitamos una fábrica de sal del Himalaya para mostrarte todo el proceso de producción, empaquetado y distribución de esta sal de color rosado, y puedas comprender a qué se debe su elevado precio en el mercado. Empecemos. Esta fábrica produce 300 toneladas métricas de sal rosa del Himalaya desde las minas hasta tu mesa. Exploremos el fascinante proceso de creación de la sal rosa del Himalaya. La sal del Himalaya, con sus extraordinarios 84 minerales, ha ganado reconocimiento mundial por sus increíbles beneficios para la salud y sus diversas aplicaciones. Esta sal rosada única se origina en la región de Kheora en Pakistán, situada bajo la superficie de la Tierra durante millones de años, lo que la convierte en el segundo depósito de sal más grande del mundo, que data de aproximadamente 800 millones de años. Descubierto por Alejandro Magno en el año 326 a.C. cuando vio a sus caballos lamiendo las rocas cercanas, la sal del Himalaya se convirtió en una sensación en todo el mundo. El viaje de la sal del Himalaya comienza con la extrusión de rocas de sal de las zonas privilegiadas de las minas. Se presta una atención increíble a la selección solo de rocas de la más alta calidad, enfatizando su pureza y contenido mineral. La experiencia geológica aplicada durante la selección de rocas es primordial ya que influye directamente en el sabor, el color y los beneficios para la salud del producto final. El transporte de rocas de sal del Himalaya extraídas implica camiones especializados que se aventuran dentro de las cuevas de los sitios mineros para recolectar los especímenes ricos en minerales de primera calidad. Además, el uso de un sistema de tren-camión en algunos casos optimiza aún más la logística para una entrega oportuna y rentable. Estas rocas ahora están listas para un emocionante viaje hasta convertirse en los codiciados productos de sal del Himalaya. A la vanguardia de la industria de la sal del Himalaya se encuentra Fox Salt, una empresa dedicada a la producción a gran escala, que produce más de 300 toneladas métricas de sal rosa cada día. Esta potencia de producción desempeña un papel fundamental para satisfacer la creciente demanda mundial de sal del Himalaya. Al llegar a las instalaciones de fabricación, las poderosas rocas de sal se almacenan listas para el proceso de selección, lo que garantiza que solo las rocas de sal más finas pasen por la línea de producción. Las rocas de sal pasan a un recinto cerrado equipado con maquinaria automática de lavado y secado, todo ello equipado con transportadores. Esto asegura la eliminación de cualquier materia extraña que pueda haberlos acompañado de las minas. Esto mantiene la sal pura y mantiene su alta calidad. Posteriormente, las rocas de sal se secan en una cámara oculta para evaporar el exceso de agua, manteniendo un nivel óptimo de humedad. Para producir sal de mesa del Himalaya, las rocas se someten a un proceso de molienda, transformándolas en finos granos listos para su uso culinario. Luego, las máquinas clasificadoras entran en acción, clasifican los granos y descartan los tamaños no deseados, garantizando un producto final uniforme y de alta calidad. La exclusividad de las líneas de producción se ve reforzada con la incorporación de una máquina clasificadora óptica de colores de alta tecnología.
Esta herramienta de precisión elimina meticulosamente las impurezas y los granos no deseados, asegurando que cada lote de sal del Himalaya cumpla con los más altos estándares de pureza y consistencia. El proceso de envasado implica sellar los productos de sal del Himalaya en recipientes herméticos seguros que los protegen de factores y contaminantes ambientales. Los materiales de embalaje se eligen con precisión, teniendo en cuenta la sensibilidad de la sal del Himalaya a los elementos externos. Esto a menudo implica el uso de materiales como plástico hermético de alta calidad o recipientes de vidrio que sirven como barreras eficaces contra la humedad y los contaminantes. En el contexto de la distribución mayorista, la sal del Himalaya se somete a un proceso de envasado distinto diseñado para acomodar cantidades más grandes para envíos a granel y fines mayoristas. El embalaje suele incluir bolsas resistentes y duraderas hechas de materiales como el polipropileno tejido. Estas bolsas se eligen por su resistencia y capacidad para soportar el peso de grandes volúmenes de sal. Para elaborar las formas distintivas de las lámparas de sal, expertos emplean grandes cuchillas giratorias, cortando y dando forma cuidadosamente a las rocas de sal. Este paso requiere precisión y experiencia, ya que la enorme hoja corta las duras rocas de sal para lograr la forma deseada para las lámparas. El proceso, aunque complejo, exige precaución debido al gran tamaño y potencia del equipo de corte. Las máquinas perforadoras empleadas en este proceso están equipadas con robustas brocas con punta de diamante, elegidas específicamente por su capacidad para penetrar la densa estructura de las rocas saladas del Himalaya. Entran en juego cuchillas giratorias especializadas adicionales para dar a las rocas de sal formas únicas y cautivadoras. Estas hojas permiten a los artesanos esculpir rocas de sal con delicadeza, creando patrones, curvas y texturas intrincados. El uso de estas herramientas de alta resistencia introduce un elemento de peligro, lo que resalta la importancia de que profesionales capacitados supervisen el proceso de corte. La experiencia de estos artesanos garantiza no solo la seguridad del proceso de producción, sino también la creación de lámparas de sal del Himalaya finamente elaboradas que cautivan a los consumidores con sus formas únicas y su brillo cálido y relajante. Después de que las rocas son inicialmente cortadas o moldeadas por máquinas especializadas, los artesanos expertos se hacen cargo, utilizando martillos para refinar y estandarizar su tamaño. El artesano martilla con cuidado y habilidad cada roca de sal para garantizar la consistencia en tamaño y forma. Las rocas de sal se someten a una fase de pulido, realzando su brillo natural no solo por el atractivo estético del producto final, sino también para suavizar la superficie, creando un acabado táctil y visualmente agradable. Luego, el artesano inserta delicadamente los componentes de iluminación necesarios dentro del centro hueco de la roca de sal. Una vez finalizado el montaje, se lleva a cabo un control de calidad crucial. El artesano inspecciona meticulosamente cada lámpara para asegurarse de que los componentes de iluminación se hayan instalado correctamente y que la lámpara funcione según lo previsto. Las lámparas se colocan cuidadosamente en un embalaje seguro que las protege de posibles daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se eligen con cuidado teniendo en cuenta la naturaleza delicada de las lámparas y la necesidad de protegerlas de los elementos externos.
Se colocan etiquetas que indican detalles del producto, instrucciones de cuidado y precauciones de seguridad para brindar a los consumidores información esencial de las instalaciones de producción. Luego, las lámparas de sal del Himalaya envasadas se distribuyen a través de varios canales para llegar a un amplio mercado. Los distribuidores a gran escala desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que estas lámparas únicas lleguen a las tiendas minoristas, los centros de bienestar y las plataformas en línea. El viaje de la sal del Himalaya, desde sus antiguos orígenes en las minas de Chiora hasta la creación de productos exquisitos como las lámparas de sal, es un testimonio de la cuidadosa combinación de tradición y artesanía moderna. La sal de mesa del Himalaya se destaca por su conjunto único de beneficios, lo que la convierte en una opción popular entre los consumidores preocupados por su salud. Se cree que los 84 minerales que se encuentran en la sal del Himalaya promueven el equilibrio electrolítico, favorecen la hidratación y ayudan en la absorción de nutrientes. Y así concluye nuestra exploración del fascinante mundo de la sal rosa del Himalaya. Desde las profundas minas de Pakistán hasta nuestras mesas, hemos descubierto los secretos que hacen de esta sal un producto tan especial y valioso. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido y hayas aprendido mucho sobre su producción y beneficios. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo procesos de producción tan interesantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura.